Enda Rivera, Mayra Acevedo, Limaris Suárez, Luis Penchi, Mayerlin Velosa, Gisette Arellano, Sergio Ortiz y el Dr. Oscar Soto Raíces. Ellos son las fuentes más confiables en información y noticias de salud en Puerto Rico y la comunidad hispana de los Estados Unidos. MSP, lo más relevante para médicos, pacientes y profesionales de la salud. Saludos desde la Revista de Medicina y Salud Pública. Somos la plataforma de salud más grande de Puerto Rico y el Caribe. Hoy en Revista MSP en vivo te traemos lo más relevante para pacientes, médicos y profesionales de la salud. A continuación, los titulares de las principales noticias de hoy. Apagón masivo en Puerto Rico. Las autoridades se encuentran en investigación. Manejo salubrista de los alimentos tras el apagón en Puerto Rico. Irreemplazable el manejo multidisciplinario en los pacientes con enfermedad renal crónica. Retiro de ciertos chocolates Kinder por infección de salmonela se extiende en Estados Unidos y en Argentina. Nuevo uso de tecnología abre la posibilidad de curación en la infección por VIH. ¿Es seguro el uso de melatonina en los niños? El descontrol en la diabetes, un factor en el desarrollo de enfermedades cardiovasculares. El 30% de los pacientes con artritis reumatoide no muestran anticuerpos en sangre. Tomar anticoagulantes orales sin vitamina K se asoció con una reducción de las complicaciones en la diabetes. Inician convocatoria para estudios sobre cuidado preventivo de las EL en Puerto Rico. Escuelas cerradas y solo personal esencial trabajando se vieron este viernes en las agencias gubernamentales de Puerto Rico tras el apagón masivo en la isla. Aún así, las autoridades reportan que la investigación sobre las causas podría durar varias semanas y que pese a esto, el equipo técnico trabaja en el restablecimiento general del servicio eléctrico. El proceso de restablecimiento de un sistema eléctrico es uno complejo que se tiene que realizar primero tomando en cuenta la seguridad de los empleados, que obviamente van a estar expuestos a situaciones de alto riesgo, y en segundo lugar, que no ocasionemos daños adicionales a los equipos y sistemas que se están energizando. Este es el mayor apagón en el que va de este año en territorio estadounidense, y hasta ahora, únicamente a través de vocerías sobre el reporte preliminar de daños, se sabe que hubo un fallo en la central Costa Sur y un incendio posterior. Cabe recalcar que esta afectación se suma a los daños que dejó el paso del huracán María en las redes eléctricas de la isla para el año 2017. Y a propósito de nutrición, el servicio de energía eléctrica en Puerto Rico no se ha normalizado aún. Muchos puertorriqueños continúan buscando alternativas que les permitan conservar los alimentos y conocer el proceso de salubridad para manejar la comida durante esta emergencia. Hablamos con la licenciada experta en nutrición, la licenciada Wanda González, en Revista MSP, sobre los protocolos para conservar y manejar nuestros alimentos en un apagón. Y esto fue lo que nos recomendó. Algo que es bien importante que pudiésemos realizar, por ejemplo, existen unos termómetros que son para enseres. Eso es algo que podemos colocar tanto en el congelador como en el refrigerador, y eso nos va a indicar, una vez se restablezca el servicio, en qué temperatura se encontraban nuestros enseres. Tratamos de que nuestro congelador esté por lo menos, ¿verdad?, a 0 grados Fahrenheit. En el caso del refrigerador, trataré que esté por lo menos de los 40. Bien importante, y una vez se, ¿verdad?, haya tenido la interrupción de lo que es la energía eléctrica, la recomendación principal es mantener cerrado en todo momento ese refrigerador y ese congelador, porque a veces estamos constantemente abriéndolo y ahí pues perdemos temperatura. Así que es bien importante mantenerlo cerrado durante toda la emergencia. Si usted tiene alguna proteína, ya sea un pollo, un pavo, un pescado, y usted lo tiene en el área del refrigerador, porque a lo mejor usted pensaba cocinarlo, o a lo mejor, ¿verdad?, ya usted lo había preparado, ese alimento también debería de ser descartado. Las fórmulas de bebé, si están en latas, o si es una botella que ya hayamos preparado,
y se extendió ese periodo de 4 horas, pues es importante que tratemos, ¿verdad?, de descartarlo. Ya en el caso de alimentos que estén en el congelador, pudiésemos identificar si todavía ese alimento se mantiene, ¿verdad?, que esté congelado, que tenga los cristales de hielo, pues pudiésemos dejarlo y no hay la necesidad. Un consumo de un alimento inadecuado pudiese llevarnos, ¿verdad?, a diferentes contaminaciones, ya sea y que se manifiestan por diferentes síntomas, ya sean diarrea, vómitos, entre otros. Así que es bien importante estar al pendiente de esos alimentos. De igual manera, una vez se restablezca el servicio, si tenemos la manera de poder hacer esa prevención, y más, ¿verdad?, en nuestra isla, donde el sistema constantemente está en ¿verdad?, no está seguro, es la manera más segura para prevenir, pues, el mayor desperdicio de alimentos, o, ¿verdad?, que nuestra económicamente también nos veamos afectados, porque sabemos que mucha gente a lo mejor hizo sus compras y de momento el apagón y son muchos factores. Pero la principal o lo más seguro es que si ha permanecido más de 24 horas esos alimentos fuera de temperatura y son los que hemos mencionado, pues para prevenir cualquier riesgo de salud es, ¿verdad?, descartarlo. En otras noticias, de acuerdo con especialistas, es de vital importancia el manejo clínico multidisciplinario en pacientes con enfermedad renal crónica, desde nefrología hasta servicios de terapia nutricional dirigida con ayuda e intervención de un profesional conductual para manejar esta condición en la vida diaria. Tú puedes. No es que sea fácil, nada, en tu cuerpo tienes que adaptarte. Como decir, como yo le digo a una persona, todo está a nivel psicológico. Si eres una persona obesa, yo le digo, mira, dieta. Pero si tú vas a hacer dieta y vas a durarme semana, un mes. Pero si yo te digo, vamos a tener una nutrición saludable, estamos haciendo lo mismo, pero a nivel psicológico estoy pensando diferente. Una nutrición saludable, pues mi cerebro está procesando otra cosa. Y empieza a... Al respecto, el doctor Félix Pérez, nefrólogo y médico vascular, aclaró que en la revista de MSP que las causas más comunes de la enfermedad crónica renal son la diabetes y la alta presión, por lo que las condiciones subyacentes ya requieren que los pacientes tengan trato multidisciplinar en diferentes áreas médicas como la nutrición. Sobre esto, la licenciada Valerie Rivera, nutricionista y dietista renal en el Atlantis Healthcare, aclaró que el aporte nutricional para este tipo de pacientes depende en mayor medida del estadio y la condición específica de salud, por lo que requieren de un acompañamiento individual especializado. El gigante del chocolate Ferrero, tras la alarma por la coincidencia genotípica entre los casos de salmonela identificados en Europa y los encontrados en su fábrica en Bélgica, informó al público sobre el retiro de los lotes de chocolates que se encuentran en América. El gigante italiano Ferrero amplió a Estados Unidos y Argentina un retiro preventivo de algunos chocolates Kinder debido a una posible contaminación por salmonela. La medida ocurre luego que el fabricante retirara unos días antes chocolates Kinder comercializados en varios países europeos, procedentes de su fábrica de Arlon, en Bélgica, ante la sospecha de que estuvieran relacionados con un brote de salmonelosis, a pesar de que no se encontró la bacteria en los chocolates. La compañía indicó que hasta la fecha no hay casos confirmados en Estados Unidos y ningún otro producto de Kinder o Ferrero se ve afectado por el retiro. En el caso de Argentina, Ferrero detalló que por precaución y en acuerdo con el Instituto Nacional de Alimentos, tomó la decisión de retirar voluntariamente los Kinder Mini Eggs con fechas de vencimiento entre el 11 de julio y el 21 de octubre. La salmonela es una de las infecciones de transmisión por alimentos más comunes. Puede causar diarrea, fiebre y calambres estomacales. En Reino Unido se identificaron unos 60 casos y en Francia se informó de 21 enfermos, de los cuales 15 dijeron que habían consumido productos Kinder.
Cabe resaltar que el retiro de los lotes no es una medida para toda la gama de productos, sino en este caso, incluso desde el comunicado de ellos, se confirmó que los productos afectados son únicamente las referencias Kinder Surprise, Kinder Mini Eggs, Kinder Surprise y Kinder Esco-Cobons. Estos productos están siendo retirados de los comercios en Estados Unidos y en Argentina, dos de los principales importadores de chocolate en el continente americano. Y un grupo de investigadores en Estados Unidos ha utilizado tecnología en edición genética para identificar una nueva técnica que podría llegar a tratamientos más eficaces y estrategias terapéuticas para tratar la infección por VIH. En este caso se trata específicamente de una herramienta de edición genética que identifica los genes involucrados en la forma en la que el virus causa la enfermedad para así detener molecularmente al desarrollo de esta. Los investigadores hallaron 86 genes que pueden estar involucrados en la replicación del VIH, quienes seguirán desarrollando dicha tecnología descifrado con el fin de obtener todo el genoma, para poder activar o eliminar de forma independiente los genes y analizar su efecto en la recuperación del VIH. La melatonina es popularmente utilizada para ayudar a conciliar el sueño. De hecho, su venta es libre al público en la mayoría de los países como Puerto Rico o México, a través de suplementos o gotas. Si bien es promocionada como una forma natural para que los adultos duerman, recientemente seis ensayos sobre el tratamiento con melatonina en la población pediátrica encontró que esta sustancia disminuye el tiempo que tardan los niños en conciliar el sueño, aproximadamente entre 11 a 51 minutos, y a su vez concluyó que su uso es seguro mientras sea controlado. La producción de melatonina se activa con la oscuridad y se detiene con la luz, por lo que los especialistas en sueño recomiendan evitar la luz antes de acostarse y durante la noche, evitando la luz azul que emiten los teléfonos y las computadoras portátiles, especialmente para niños y adolescentes, pues esta interviene en su desarrollo. Y en charla con la revista de Medicina y Salud Pública, la endocrinóloga María Liz Sierra destacó que si bien aspecto genético de la diabetes es un factor no modificable, el estilo de vida actual y la mala alimentación ha llevado a un incremento en las estadísticas de personas que padecen esta enfermedad. Definitivamente, esa es la base de lo que va a ser su estilo de vida, su pronóstico de vida y sus complicaciones futuras. Realmente al momento del diagnóstico de diabetes, nosotros pues, o quizás el paciente le decimos, tus azúcares vienen subiendo, estás como en parámetros de prediabetes, puedes desarrollar diabetes en un futuro. Tienes historial familiar, tu mamá, tus abuelos padecían de diabetes, así que te tienes que cuidar. Pero ¿qué significa eso? No solamente estamos pensando en azúcares. La persona quizás te va a decir, pero es que yo no como dulce o yo no estoy comiendo chocolates. No, realmente tenemos que pensar desde el punto de vista de lo que son carbohidratos. Los carbohidratos en totalidad es lo que nos va a aumentar los niveles de azúcar en sangre. Dentro de los carbohidratos se incluyen los dulces, los postres, los jugos, los refrescos, pero también están los almidones. Nosotros, la comunidad latina, comemos muchísimo pan, nos encanta el arroz, nos encantan las tortillas, nos encantan las viandas o las raíces como la yautía, la malanga, el plátano, la banana, todo este tipo de cosas son altos Delicioso, pero hay que carbohidratos. tener cuidado. Realmente ese es el personaje principal de nuestros platos. Por eso es que está el aspecto cultural también, que es un ámbito bien importante dentro de lo que es el tratamiento de la diabetes y el control de carbohidratos. La especialista recalcó que las condiciones cardiovasculares son la principal causa de muerte en los pacientes con diabetes, afirmando que muchas veces la diabetes viene en progreso y la persona no lo sabe. Es importante recordar que si la diabetes se descontrola, puede afectar la vida del paciente a través de diferentes condiciones vasculares, como la enfermedad cerebrovascular, posibles derrames o infartos, problemas circulatorios, fallos
cardíacos congestivos, entre otras. Y expertos aseguran que no todos los pacientes con artritis reumatoide muestran anticuerpos en sangre, por lo que es necesario realizar exámenes más profundos para brindar al paciente un diagnóstico certero. Hablamos con la doctora Paloma Alejandro, reumatóloga del Soto Raíces Mainfield Rheumatic y Medical Research Group, quien agregó que la valoración física y el seguimiento a las molestias del paciente son clave para atender la artritis reumatoide, pues casi el 30% de estos no muestran anticuerpos en sangre que permiten diagnosticar claramente la enfermedad autoinmune. Importante el examen físico porque no te puedes enfocar completamente en los laboratorios para diagnosticar, porque sí vas a estar, a lo mejor vas a estar perdiendo ese 30% de pacientes que en realidad tienen la condición. Si ya tenemos el diagnóstico, ¿verdad? Tenemos que entonces empezar a hablar de tratamiento. Uh-huh. Y el tratamiento también, el cómo lo abordamos, y los tratamientos han seguido cambiando y han seguido, ¿verdad?, evolucionando, porque hoy en día hablamos de medicina personalizada. Pero quizás podemos hablar de inicio, a grosso modo, los grandes áreas de tratamiento que existen para nuestros pacientes, ¿verdad? Sí, yo creo que sí, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que los reumatólogos nos estamos moviendo más y más hacia esa medicina personalizada, que yo creo que también nos gusta hacerlo mucho en lupus, donde tratamos de buscar ese medicamento adecuado para ese paciente en específico. Lo primero que a mí me gusta discutir con el paciente es que la prednisona, lo cual es un corticosteroide, pues es de esos primeros tratamientos que nos gusta darle al paciente para bajar la inflamación en ese momento agudo, ¿verdad? Porque muchas veces vemos a estos pacientes y vienen miserables a la oficina. Pero no es un tratamiento que nos gusta dejar de mantenimiento. O sea, que no nos gusta tener ese paciente crónicamente en cortisona. Así que sí es una buena terapia de inicio, pero siempre pensando que vamos a poner a estos pacientes en algún tipo de terapia inmunomoduladora o biológico que nos van a mantener esa condición en remisión. En otras palabras, lo que queremos es que esa inflamación no sea persistente, porque esa inflamación persistente hace que esa sinovitis persistente, si hablamos de articulaciones, es lo que hace que ocurra pérdida de cartílago, pérdida de espacio, erosiones, deformidad y pérdida de función, así que es lo que queremos evitar. Pero sí nos gusta empezar el metotrexato y al menos darle, empujar esa dosis a una dosis máxima, ¿verdad? Ya sea oral o subcutánea, y tratarlo por 3 meses, a ver si el paciente realmente mejora. Obviamente, si es un paciente joven, con todos los anticuerpos positivos, con mucha inflamación, pues si miramos a lo que se le llaman las guías de tratamiento de la academia, ese tipo de pacientes son pacientes que a lo mejor volviendo al tema de la medicina individualizada, es más un paciente que sí podríamos empezar en metotrexato y un biológico a la misma vez. De acuerdo a una nueva investigación pública, se encontró que tomar anticoagulantes orales sin vitamina K está relacionado con una reducción en complicaciones derivadas de la diabetes y una menor mortalidad en comparación con los fármacos como la warfarina. Durante este estudio participaron 30.000 pacientes con fibrilación auricular y diabetes, de los cuales 19.900 fueron tratados con anticoagulantes orales sin vitamina K o inhibidor directo de trombina. Por otra parte, 10.300 fueron tratados con warfarina. Los investigadores encontraron que los pacientes tratados con inhibidores directos de trombina tenían un 16% menos de riesgo de complicaciones macrovasculares como enfermedad arterial coronaria y un 21% de menor riesgo en complicaciones microvasculares, incluidas diálisis y amputaciones de las extremidades inferiores.
el Centro para las Enfermedades Inflamatorias del Intestino y la Unidad de Investigación en Gastroenterología anunciaron el inicio de un nuevo estudio que tiene como objetivo establecer medidas específicas para la prevención de estas enfermedades en Puerto Rico. El estudio fue aprobado por el Comité de Ética del Recinto de Ciencias Médicas y ahora requiere la participación de pacientes mayores de 21 años con un diagnóstico establecido de alguna enfermedad. En este caso hablamos de enfermedades inflamatorias del intestino, como mínimo de 6 meses de anterioridad. La doctora Esther Torres, gastroenteróloga e investigadora principal, ha recalcado que las cifras de enfermedades inflamatorias del intestino han ido en aumento durante la última década, por lo que aquellos pacientes interesados y que cumplan con los requerimientos pueden acercarse a la Unidad de Investigación de Gastroenterología de la Universidad de Puerto Rico para más información. Hasta aquí llega Revista MSP en vivo, el espacio donde encuentras las noticias de salud pública más relevantes en Puerto Rico y Latinoamérica. Agradecemos su sintonía y los invitamos especialmente a seguirnos en nuestras redes sociales como Revista MSP en Instagram, en Twitter, en TikTok, en YouTube y en Spotify. También en nuestra página web www.medicinaysaludpublica.com, así como nuestros sitios especializados en pediatría, reumatología, ginecología, oncología y cardiología. Hasta pronto. Glenda Rivera, Mayra Acevedo, Limaris Suárez, Luis Penchi, Mayerlin Velosa, Gisette Arellano, Sergio Ortiz y el Dr. Oscar Soto Raíces. Ellos son las fuentes más confiables en información y noticias de salud en Puerto Rico y la comunidad hispana de los Estados Unidos. MSP, lo más relevante para médicos, pacientes y profesionales de la salud.